a todos los que tenían dudas del traslado de ferias de la línea de acueducto al paseo de Sabón. ¿Cree que, vista la experiencia de este año, se ha convencido a los que tenían dudas de que es la ubicación idónea para ese tipo de ferias y actividades? Eso es lo que me ha preguntado a ellos, ¿no? Ellos serán los que tendrán que decir si están convencidos o no. Yo desde luego estoy convencido y sigo diciéndolo que es un espacio distinto, novedoso y es el óptimo para desarrollar este tipo de actividades. No me escondo si digo que hay cosas que mejorar. No me escondo si digo que ha habido situaciones que han sido incidentes o accidentes que evidentemente han ido contra la posible imagen que pudiera dar este paseo de Navidad. Pero desde luego, lo he dicho, lo repito y lo voy a insistir en ello. No habrá sido por esfuerzo, dedicación, entrega y preocupación por parte de este equipo de gobierno. Si llueve mucho y un día no se puede poner la moqueta, creo que no es problema del equipo de gobierno. Si llueve mucho y no se puede celebrar el Festival de Drones, creo que tampoco. Todos los incidentes que ha habido, pues creo que entenderán ustedes que nosotros podremos, pues como hemos hecho, rescindir contratos con empresas de servicios o empresas de seguridad, pero no será responsabilidad nuestra que se produzcan robos, o sí. Con lo cual, esos accidentes o esas situaciones que hemos vivido son las que a lo mejor han restado un poco de éxito a nuestro paseo de la Navidad. Lo que sí que ha restado y ha sido un lastre ha sido esa preocupación de la oposición de utilizar el cuanto peor mejor. El estar pendientes algunos grupos de la oposición de en cuanto sucediera algo ponerlo de manifiesto, trasladarlo, magnificarlo ante ustedes, ante los ciudadanos y ante los comerciantes. Eso sí que ha sido un lastre. La labor de la oposición magnificando todos y cada uno de los accidentes y incidentes que ha habido. Por tanto, más vale que fueran colaboradores ideales con la institución y desde luego con los cuadros que hace la institución, el ayuntamiento. Nada más, si nos van a permitir que nos ausentemos, pero es que hay una comida a la reunión.